Por si acaso, la comisión en la que trabajo vemos animación bíblica y catequesis. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora vamos a entrar sobre todo por el lado de la animación bíblica. En la iglesia se está hablando mucho de animación bíblica de la vida y la pastoral de la iglesia. ¿Qué significa? Que todo en la vida de la iglesia somos nosotros, ¿verdad? En nuestra vida y en nuestra misión, apliquemos nuestra misión educativa, tiene que partir, basarse, alimentarse de la palabra de Dios, si quiere ser eficaz. Ya tenemos que dejar de hacer consistir la catequesis en solo comunicación de ideas doctrinales, conceptuales, de cabeza a cabeza, ¿no? Aparecida nos dice clarísimo, y el último sínodo igual, que se trata del encuentro con Jesucristo viviente, ¿sí? Esta es la finalidad de nuestro servicio catequístico y de toda acción educativa. Provocar el encuentro con Jesucristo. Y para ello, el primer signo, el primer sacramento, y uso exactamente la palabra, el primer, junto con la Eucaristía, un sacramento infaltable es la palabra de Dios. No me invento la palabra sacramento. La Verbum Domini, el último documento que la Iglesia nos ha regalado sobre la palabra de Dios, le da este carácter. Este verbo es un sacramento. Si yo me acerco a la fe, pero es capaz de favorecer precisamente el encuentro con Jesucristo. Por eso, cuando me pidieron hace un poco de compartir con ustedes este tema de la lección divina con educadores, inmediatamente dije que sí. Y doblemente significativo que compartamos de esto en una fiesta de la Virgen. Estamos cerrando el mes de mayo. Estamos cerrando el mes de mayo en el año de la fe. Entonces veamos, desde ahora tomemos a la madre como la maestra, ¿no? Y procuremos entrar de verdad en su mirada de fe en este tema de la lección divina. La traducción de esta expresión latina es lectura divina, así de simple, pero su verdadera traducción es lo que ven ahí, lectura orante de la palabra. Acercarme a la palabra de Dios desde un enfoque de oración, o más bien, enriquecer mi oración con la riqueza de la palabra, ¿no? Con la fuerza de la palabra. Para ello vamos a ver un poco de historia. Digamos que la lección divina últimamente se ha puesto de moda. Cuando ustedes eran chicos, ¿lo escuchaban hablar de eso en el colegio? ¿Qué es esto de la lección divina? ¿De dónde viene? Por si acaso es bastante antiguo, ¿ya? Ya viene desde la espiritualidad de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel es un pueblo, digamos, creyente en el único Dios, en Yahvé, pero que para llegar a Yahvé tiene también una especie de sacramento, sobre todo después del tiempo del exilio. El pueblo ya no tiene templo, no tiene sacerdotes, concentra su fe o concentra su camino de encuentro con el Señor o para leer su propia historia desde la fe en el cultivo de la palabra. Cada vez más, Israel posexílico, y aquí encontramos a Jesús, es un pueblo que en cada aldea chiquitita, ¿no?, hay una sinagoga. No un templo, solo había un templo, el de Jerusalén. Pero en cada sinagoga el pueblo se reunía los sábados para orar con la palabra. Esa expresión, Shema Israel, escuche Israel, que se repite tanto en los Salmos y en toda la Biblia, ¿no? No es solo escucha con este oído. En realidad, el escucha, desde ahora lo digo y dura para todo el encuentro, es en fondo una especie de adoración. Es un reconocer que eres tú el que tienes la luz, el que tienes la palabra, el que dices algo, el que tienes mucho para aportar. Y entonces escucha es ábrete, déjate empapar.
ahí que la Virgen es modelo, que se haga en mí tu palabra. Esta es la perfecta escucha, ¿está bien? No es solo una sensación auditiva, es lo que podríamos llamar la escucha total, con todo mi ser. ¿Sí? Y esto, los primeros son el pueblo judío, todo el Antiguo Testamento. Ya entre los rabinos, sobre todo de los últimos tiempos, acerca ya de Jesús, se decía que la verdadera escucha de la palabra de Dios, consiste en leer, pero no solo leer, sino se habla ya de meditar y orar la Torá. ¿Se dan cuenta? Precisamente porque es palabra de Dios y no un periódico, es otro modo de leer. ¿Ya? Aquí no se aplican los procesos de lectura veloz. ¿Ya? Es otro modo de leer, otro modo de escuchar. ¿Ya? Porque me estoy acercando a una palabra viva, la palabra misma de Dios. Pasamos al Nuevo Testamento. Y fíjense, este Jesús, hace unos 5 años, tuve el privilegio de participar en Cuba en una semana bíblica, en la diócesis de Santiago de Cuba, no en La Habana. Ustedes saben que Cuba es así largo, ¿no? Como un caimán. No en la cabeza donde está La Habana, sino en la cola. Santiago de Cuba, que tiene el santuario pequeñito de la Virgen famosa de la Caridad del Cobre, que cumplía 300 años. Después de Fidel, la reforma y la revolución de Fidel, no se había vuelto a hacer ninguna procesión a la Virgen, por supuesto ninguna semana bíblica. Fidel nunca persiguió abiertamente a la iglesia. Dentro del templo se podía hacer lo que se quiera, pero fuera, nada. Y el obispo, una persona muy entusiasta, nos contó: el año pasado, al empezar el centenario de la Virgen, hemos pedido los permisos, nos han dado permiso, hemos hecho una procesión. Desde la parte de arriba de esta ciudad, está como en una colina, hasta la catedral. Dijimos, aunque vengan 4 gatos, por lo menos estaremos todos los sacerdotes, todas las religiosas. No se pueden imaginar, fuimos 2, ¿no? Padre Gabriel y yo. No se pueden imaginar la cantidad de gente. Incluso gente que está en abiertamente en el Partido Comunista. Estaban ahí. Un curso bíblico no se ha hecho desde Fidel, todo es desde Fidel. Vamos a ver quién viene. Oiga, por la noche, la catedral a full. A full. Pero a un costado, porque todo tenía que ser ahí dentro, no podía haber nada afuera. A un costado había como una especie de stands, diríamos, culturales. Así que es la Biblia, así, poquitos, ¿no? Todos pintados, se dan cuenta, esto es pintado a carboncillo, ¿no? Y este me encantó. Fíjense por qué. Este es un Jesús. Aquí hay textos del Antiguo Testamento que van subiendo y aquí son textos del Nuevo Testamento. El tema central de la Biblia es Jesús. Me encantó. No, nunca lo he visto graficar de una manera tan clara. ¿No? Me encantó. ¿Y por qué les presento esto? Para que lo volvamos a repetir. Jesús, a ver, leámoslo juntos. Jesús, enviado del Padre, es el centro de la Escritura. Toda la Escritura habla de Jesús. El Antiguo Testamento lo prepara y el Nuevo Testamento lo manifiesta. Eso lo tenemos que tener muy claro cuando hacemos lección divina. Porque aunque tomemos una página del Antiguo Testamento, en fondo es Jesús de quien está hablando. Pero sigamos con la lección divina. Esta imagen quiere recordar a Jesús dialogando con los 2 de Emaús. Recordamos la escena, ¿verdad? Jesús se acerca a ellos, de que hablan, uy, están muy apesadumbrados, y después Jesús empieza a enseñarles. ¿Se acuerdan qué les enseña? ¿De qué les habla? ¿Se acuerdan? Lo dice Lucas, lo dice. ¿Eh? Gracias a Dios yo no les voy a tomar examen.
dice textualmente, y empezando por Moisés y los profetas, y los libros de los Salmos, o sea, los grandes bloques del Antiguo Testamento, como ellos lo dividían, les fue mostrando cómo era necesario que el Mesías tuviera que padecer. Yo digo, cómo me hubiera gustado estar ahí esa tarde. Jesús mismo, el Maestro, tomó en sus manos la Biblia, no era de esta manera, porque era en rollos, y no era con el Nuevo Testamento, era solo el Antiguo, pero, digamos, les fue pasando toda la Biblia. Pero no de cualquier manera. Les fue mostrando cómo Él es el centro. ¿Está claro? Todo esto tenía que padecer la tragedia de la pasión. ¿Sí? Jesús mismo entonces está enseñando a su iglesia cuál es el modo de leer la Biblia. Cuando en el Nuevo Testamento se escucha Biblia, Escritura, se refiere siempre al Antiguo, porque el Nuevo todavía recién se está formando, ¿está bien? Pero los cristianos no leen la Biblia de cualquier manera, como la leía el mundo judío. ¿Cuál es la clave para los cristianos del Nuevo Testamento? Jesús. Todo el Antiguo Testamento lo leerán de aquí en adelante, buscando y descubriendo que todo es anuncio de Jesús. Y cuando se escribe lo que llamamos Nuevo Testamento, cartas, evangelio, todo es Jesús, ¿no? Él es el centro de todo, ¿no? Entonces, Jesús enseña, digamos así, la clave. Jesús resucitado, ¿no? Enseña la clave, que toda la Escritura habla de sí misma. Y esto lo aprende la Iglesia Primitiva. Nosotros, en el tiempo pascual, hemos escuchado las grandes homilías, las grandes querigmas en labios de Pedro, de Pablo, ¿sí? Hablan de Jesús. Buscan los textos que de alguna manera tienen referencia a él.